fuiste formado en la Católica, que te fuiste a Temuco, muy joven. Jugaste bastante ahí, ¿eh? Hartos partidos, rápidamente te ganaste un lugar, estuvieron ahí peleando abajo. Pero ¿cómo recuerdas tus primeros años ahí en tu primera etapa en el sur? Después de haber estado en Católica y haber sido formado ahí. Sí, no, acá como te decía, por eso es que le tomé tanto cariño y toda esta ciudad, porque fue donde me di cuenta que estaba capacitado para jugar, porque cuando debuté en Católica, me acuerdo que entré la típica los últimos 15 minutos o 10, hice dos o tres jugadas muy buenas y después desaparecí, no salí nunca del ahogo, mi cabeza decía que quería pedir cambio, pero ¿cómo si había sido el último cambio? Y en 5 minutos no di más, pues, seguramente por los nervios, por un montón de cosas. Entonces acá me di cuenta que sí podía jugar y que tenía las capacidades como para estar en primera división, pues. Y tu primera gran campaña es en la U de Conce, en esa U de Conce el 2004 que considera Copa Libertadores, una buena, me acuerdo ese buen tándem que hacían tú por izquierda y él por derecha con Luis Pedro Figueroa, un equipo Sí, que bueno, tenía el Nico Perich. sí, no, pues yo ahí después tuve un muy buen año acá en Temuco, volví a Católica pensando en que podía tener una oportunidad más real por todo lo que había hecho. Y bueno, Católica decide en dejarme libre. Y ahí vuelvo de nuevo a Temuco un año más. Y ahí peleamos abajo, ahí estuvo más difícil, pero jugué todo el año. Y ahí Universidad de Concepción hizo un campeonato increíble con Valdivia, con Bocellur, con Valdivia. Oroz, con Cataldo, entonces al hacer un gran torneo que significó que la U de Conce estuviera en Copa Libertadores y se desarmó ese equipo. Y ahí la dirigencia, bueno, por el lado izquierdo por lo menos pensó en mí, que era algo parecido al juego de Oroz. Y bueno, ahí me contrata y como tú dices, pues ahí me tocó, fue un regalo en realidad para mí el llegar a la Universidad de Concepción y poder jugar esa Copa Libertadores. Como tú dices, pues bueno, Luis Pedro que por el lado derecho volaba y yo por el otro lado también, así que hicimos una muy buena dupla por los costados. Sí, hay un equipo que de esos que se recuerdan y que hizo muy buena campaña. ¿Y cómo fue, bueno, de empezar a jugar Copa Libertadores, viajar a jugar afuera, toda esa etapa, cómo la viviste, qué significó para ti en el fondo enfrentar ese tipo de desafíos? La U de Conce jugaba con River, ¿no? Con Santos Nos tocó un Laguna. grupo fácil. Nos tocó un grupo muy fácil, Santos Laguna, Caracas de Venezuela y Y Cruzeiro, que tenía un equipo Cruzeiro, impresionante. claro, No, no. Cruzeiro fue. Mejor ni te hablo cómo nos fue con ellos, pero no, una experiencia linda para todos y para el club sobre todo, porque el club en ese momento lleva muy poco años de sobrevivencia y sobre todo en primera división. Sí, totalmente, totalmente. Era complicado, sin duda el grupo, pero bueno, ahí fuiste agarrando notoriedad y ahí viene el contacto con la U y la posibilidad de jugar con esa camiseta. ¿En ese momento te llamaron de Colo-Colo también o no? Siempre estuvo como la duda. Sí, no, pues bueno, ahí después ya la U de Conce estuve un año y medio, alcancé a estar porque el rendimiento estaba siendo muy bueno. Y en ese entonces la U era dirigido por el profe Pinto y entre que mi rendimiento era bueno y yo también lo molestaba todos los días que me llevara, porque él me alcanzó a ver en la inferior en Claro. Católica, ¿no? Hicimos muy buena relación. Bueno, él también me llevaba a la sub-17, a la sub-20 de Chile, entonces teníamos muy buena relación, entonces yo lo molestaba diariamente que me llevara, hasta que bueno, se cumplió ese sueño para mí, pues, de que él me llevara ahí, y es por eso también que me fue bastante, o sea, yo creo que me fue bien, independiente de haber tenido que perder dos títulos también, él me ayudó mucho a que el rendimiento fuera de principio a fin bueno, porque a Luis Pedro en ese momento le costó un poco por lo mismo, perdió un Claro. poco de confianza y al principio no jugaba. Pero a mí él me ayudó muchísimo a que mi rendimiento siempre fuera bueno en la U. Y Eso, se lo agradezco hasta el día de hoy.
Y haber jugado con Salas todo ese tiempo, ¿cómo fue? No, bueno, al principio, como todo, uno viene, si bien yo había hecho mi camino inferior en Católica, nunca fui al primer equipo, nunca fui subido al primer equipo, a entrenar un par de veces, pero ya estar en un plantel de con muchos jugadores de jerarquía, campeones, Rivarola, Ioino, Pato Ormazal, bueno, Johnny Herrera, Miguel Pinto, el Chupa Pinto, jugadores que ya tenían mucho roce. Obviamente que las primeras semanas eran de mucho nerviosismo, pero como digo, me ayudó mucho, bueno, Galleta Suazo también, él me ayudó mucho ahí con todo, con los utileros, y el rendimiento sin duda que empezó a dar resultado por la ayuda de muchas personas que estaban en ese plantel. Te voy a proponer que revisemos goles. Tenemos goles con Hugo Droguet. Vamos ahí. Estás viendo el programa, ¿no? Te estoy compartiendo la pantalla. Aquí Sí. vamos a verlo en grande. Estos son, por ejemplo, acá hay un gol en la U de Conce contra Puerto Montt del 2004. Mira, golazo. Sí. Ahí no te voy a preguntar si tiraste el centro, no, lo viste adelantado. Ah, no, sí, no, ahí le pegué. De hecho, bueno, ahí se empezaba a hablar de que empezaba a olvidarse Andrés Oroz por esa banda, porque la verdad que mi rendimiento estaba siendo muy bueno ahí. Hice muchos goles y ese, bueno, uno de los muy lindos que hice ahí con la Universidad de Concepción. Sí, acá hay otro que le hiciste. Siempre le fue bien a la U de Conce con Colo Colo, ¿eh? Sí. De derecha, ¿eh? Aparte Mira. que, bueno, A sí, Claudio Colo Bravo, Colo nada ahí en ese. menos. Si no, a Claudio le creo que debo estar en, debo ser el jugador que le ha hecho, creo que le hice como 4 o 5 goles, pero perdí el más importante. Sí. Le hice varios goles a Claudio. Por Temuco también le hice un gol con un poquito de ayuda de un rebote que le pega a Joel Rey y como que la pelota agarra un efecto y le cae atrás igual. Pero le hice bastante goles, pero me agarró el más importante. Sí, acá está la Apertura 2006. Esto es un gol a Colo A Claudio también. Colo. Sí, le hice varios goles, pero como te decía, me agarró el más importante. Claro, en el penal, pero El final. lindo, ¿no? Hacer goles, hacerle goles a Colo Colo, hacer goles en clásicos son momentos muy especiales, me imagino. Que te van marcando tu carrera. Yo creo que eso es la importancia de poder jugar bien los clásicos, a pesar de que ese lo perdimos. Pero sé que estuvo parejo los clásicos con Colo-Colo, y lo único malo fue haber perdido la finalísima. Claro. Porque hubo un partido que con gol de Diego Rivarola le ganamos. Bueno, después en la final de la vuelta le ganamos 1-0. Y acá un gol con la Entonces, camiseta de Cobreloa. Ja, el bailecito. que ahí eran las fiestas patrias. Pero no bailo ni dormido. Pero bueno, ahí salió bueno. La gente disfrutó ese bailecito. Sí, estaban jugando en Antofagasta por la construcción del estadio. Este, acá, por Antofagasta. Antofagasta. Sí. De todo tipo de goles, de derecha, de lejos, de cabeza, definiendo como delantero. ¿Tú te formaste como delantero Sí, o como lateral? yo siempre, bueno, cuando yo empecé a ser cadete era el típico puntero izquierdo que hoy se dice extremo por izquierda. Claro. Sí, por eso yo creo que mi forma de llegar al área siempre fue mi estilo ese, por eso es que tengo tantos goles, porque siempre estuve en mi cabeza el arco. Yo después las otras posiciones las hacía bien, pero no marcaba a nadie, pero tampoco es que lo hacía mal. Pero Claro. el llegar al área, siempre ir calculando, me ha permitido hacer, creo que tengo ciento y tantos goles en mi carrera, que no es menor para las posiciones que he ocupado, pues yo nunca he sido delantero, Exacto, solo sí. cuando empecé en cadete no me jugaba delantero. Pero buena definición siempre Hugo. Y bueno, ahí después de la U viene tu salida al fútbol mexicano. Igual tuviste bastante por allá, ¿no? Sí, bueno, primero me contrata Tecos, que hoy en día está como resurgiendo nuevamente, porque la franquicia la perdieron.
y están empezando nuevamente desde abajo. Y ahí al principio, como todo, fue un poquito duro. Yo venía de un estrés muy grande que fue un año buenísimo en lo personal,